Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Soy Chivake. En un momento, comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Soy Chivake. En un momento, comenzamos. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Soy Chivas. Los cuentos de hadas existen. En Guadalajara vivimos uno. Porque después de 20 años, tocaron la gloria en casa y le regresaron la grandeza que este equipo merece. La fortaleza rojiblanca fue una fiesta. De principio a fin, la nación Chiva nunca dejó de alentar, nunca dejó de apoyar, nunca dejó de gritar. El rebaño sagrado, desde que saltó a la cancha, estuvo convencido de que el título se quedaría aquí. Durante 90 minutos controlaron al delantero más letal de la liga. Nulificaron a cada uno de los integrantes de los Tigres hasta llevarlos a la desesperación. Y les hicieron saber que la tarde sería rojiblanca. Partido perfecto, pero ¿qué sería ganar un título sin un poco de drama? Sin embargo, después de librar ese pequeño momento de tensión, llegó el momento más esperado por todos los rojiblancos. Así fue la tarde que las Chivas nunca olvidarán, esa que pelearon, esa que lloraron y que disfrutaron, porque de nueva cuenta son campeones. Creo que somos unos bendecidos, ¿no? De poder estar con nuestra gente y disfrutar de esto. Hoy nos tocaba, hermano. Hoy era de nosotros. Gracias a Dios la tenemos. Es pensar en equipo y pensar que todo se puede. Chivas contra la legión extranjera salimos ganando y demostramos a todo el país que si queremos cambiar este país, todos somos capaces de hacerlo. Este fue el cuento de hadas del Guadalajara, donde al final consiguieron su estrella 12. Jorge Guerrero y Antonio Gómez Luna, Univisión Deportes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una. Los cuentos de hadas existen. Soy Chiva Ike. Los saludamos. Karin. Hola, ¿qué tal?
Lalo, que anda compartiendo. Hola, todavía. Hola, amigos, todavía estoy compartiendo. Así es, y su servidora. Recuerden que los invitamos a seguir compartiendo, así como lo está haciendo Lalo. Darle me gusta y comentar los temas para ser partícipes de nuestro programa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y YouTube como Soy Chiva y Qué. Agradecemos a nuestro patrocinador del día de hoy, Mariscos Puerto Escondido, y también a nuestros amigos de Don John y los cosméticos Seitu. Ya más adelantito les vamos a platicar sobre todo eso. De cada uno de ellos. Así es. Y como vimos en el video que les pusimos hace un momentito, hoy se cumplió un año de nuestro título número 12. Hoy festejamos ese sabroso dominguino. Qué rápido. Vivimos. Qué rápido. Qué rápido un año. Qué rápido y qué cambiadera, ¿no? Exactamente. En momentos a lo que vivimos ahora, ¿no? En tan poco tiempo ha habido muchos cambios. Un año, por ahí nos encontramos, damos el crédito de ese videito que dieron a Univisión. Me gustó mucho y por eso lo quise compartir en este momento con ustedes. Porque creo que muestra todo, ¿no? Todo así como lo vivimos. Hablar rápido de ese torneo, creo que es un torneo donde lo platicamos desde antes. Creo que jamás pensamos en obtener un título, siempre estamos con la ilusión y vamos con la esperanza, pero el cuadro, lo que traíamos, lo que tenían los equipos enfrente, yo que no esperábamos obtener ese título, se nos dio, y qué padre, ¿no? Qué padre recordarlo, toda se me enchina la piel al ver esas imágenes. Lo ves y sientes bonito. Sí, quiero volver a vivirlo ya. Pues, ahorita. Un año de la 12. Felicidades a todos ustedes, Chivas hermanos. Felicidades a las Chivas. A todo lo que es nuestra institución, ¿no? Así es, sí. Muchas felicidades y qué rápido pasa el tiempo. Vuela. Sí. Ya tenemos mensajitos antes de que se nos empiecen a. Así es, ya tenemos. Bueno, es que tenemos muchas caritas que nos mandan. Besos y ojitos de corazón, pero pues bueno, no dicen pa' quién. Dice Frenaro, ya estoy listo allí. Muy bien. Javier Juve Morales, pido que no se vaya Pizarro ni Almeida. Yo también. Todos pido pedimos mismo. Lo mismo. Así es, ¿quién se lo pedimos? Me uno, ¿cómo le ponen por uno? Por dos, por tres, por cinco mil. Así es. También nos dice el Chefa Rodríguez, el mejor equipo de México, aunque les duele a algunos, soy Chiva y que... ¿Qué? ¿Les duele a algunos? ¿Les duele a muchos? Les duele a todos. Me dice Víctor Ramírez, me gustan esas playeras. Claro, recuerden que están aquí a la venta en nuestra tienda. Así es, ya sabes dónde las pueden adquirir. Playera conmemorativa de la CONCACAF Champions League 2018. La hicimos traer porque ya tenemos rival. Vamos nada más y nada menos contra el Real Madrid, señores. Es como les puse ahí, creo que ese partido nomás sí. Lo ponía yo en el play Yo así lo voy a ver. Lo vamos a hacer realidad. Pues nada más hay que cuidarnos ahí del cochinín de Ramos, ¿no? No nos vaya ahí a. El cochinín. Acuérdense que Pulido está lastimado del hombrito, no le vaya a aplicar la salaleña. Y entonces sí. También nos dice Gustavo García Luna, saludos a los del panel, en especial a mi compadre Calabaza. ¿Tu compadre? Mi compadre Calabaza. Ah, Gamaliel Ábalos. Gama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tenemos que esperar para volver a ver Chivas campeón? Dice Mario. No empecemos, no sé qué tal, estos seguidores de la página andan de un amargo. Andan en serio, desatados. Parece que la página fue a rojinegra, no a rojiblanca. Tranquilos, disfruten, gocen. Hoy es un día que tenemos que festejar un año del título. Y recuérdenlo, seguimos siendo campeones. O sea, ahorita somos los campeones de la CONCACAF, nada más y nada menos, que no es cosa menor. Entonces, tranquilos, aliviánense. Y nos dice Sinué Villanueva. Por mil. Él también va a empezar a sumar. No se van ni Pizarro ni Almeida. Así es, y no sean malitos, compartan la transmisión, ¿eh? Compartan, ayúdanos y denle corazón. También. Por favor. Si no es mucho pedir. Si no es mucho pedir, por favor. Y pues bueno, vamos a esta nota que dice, así será la pretemporada rojiblanca. El Guadalajara ya tiene definida su agenda de pretemporada rumbo al torneo de apertura 2018 y el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos 2018, la cual constará de más de 30 días de labores durante el verano antes de que comience el campeonato nacional, mismas que estarán divididas en dos sedes,
El plantel de Rebaño Sagrado reportará el 10 de junio para los debidos exámenes médicos y luego trabajará en las instalaciones de Verde Valle hasta el día 17, cuando se trasladará al puerto de Acapulco, Guerrero, para entrenar durante 11 días y regresar a la Perla de Occidente el 29. Ya en julio, Chivas sostendrá 3 partidos de preparación en Estados Unidos como parte de su tradicional gira por la Unión Americana. El día 5 enfrentará a León en el Toyota Park de Chicago. El 8 se medirá frente al Necaxa en el Dick's Sporting Goods Park de Denver. Y el 12 hará lo propio contra el Atlético Nacional de Medellín en el Spectrum Stadium de Orlando. O sea que ya está ahí. Ya empezamos, ¿no? 10 de junio se les terminan las vacaciones, todos a reportar. Se empiezan a hacer estos exámenes médicos para ver cómo vienen de... pues de la vacacioncita, ¿no? De peso. Es que no, por ahí traemos fotitos, ¿eh? No, uno bien. Siempre que regresa de vacaciones regresa más cansado, ¿no? Así las vacaciones. No, necesita vacaciones de las vacaciones. Pues es que depende, ¿no? Pero según las redes sociales, imágenes, no, qué vacacioncita. Ah, sí. Están descansando, pero sabes. Y nosotros aquí con el Jesús en la boca tronando los dedos y bueno. Ahí se los dan más adelantito. El 10 reportan, al 17 pues están aquí, están en Verde Valle, en Guadalajara, y de ahí se van a Acapulco, ¿no? O sea, ahí humildemente pues ya no hubo presupuesto para Cancún, como les pusimos en las notas, pero pues ahí humildemente nos vamos, se van a Acapulquito los querubines, ¿no? Qué caray. No, fíjate que cuando se dio la nota, mucha gente de Acapulco feliz, o sea, qué padre, ¿no? O sea, yo creo que es lo que debería de ser, ¿no? A lo mejor no establecer una base fija y dar ese gusto, ¿no? De que a lo mejor, como tiene que ser de playa por estar al nivel del mar y el acondicionamiento físico, que se la rotaran por toda la costa del país, estaría padre, ¿no? A lo mejor cada tornito. Sí, pues les daría mucho gusto a todos los aficionados que están. Sinceramente, yo cuando vi tantas veces en Cancún, pensé que era cuestión mercadológica, que ahí el hotel tenía algo que ver en cuestión publicitaria, tenía las Chivas. Veo que no, veo que todo se tiene que pagar por lo que estoy viendo. Entonces, pues yo creo que a lo mejor se podría buscar algo así, un intercambio de patrocinios con hoteles y poderlo hacer así, sí, como una gira, ¿no? O sea, cada torneo hacer su campamento de playa en un lugar distinto, porque te digo, cuando se anunció que en Acapulco, vi las reacciones de muchos que dónde y qué onda, se emocionan y les gusta saber que allá van a tener unos días al rebaño, ¿no? Entrenando. Sí, eso sería una buena idea. Pongo esto a votación. Ojalá me oiga ahí. Hashtag todos somos. Ah, que no me oiga de Ana. Estoy enojado. Así, ahorita no lo quiero. Ay, ¿qué tenemos por ahí? Sí, nada más que estaba terminando de compartir. Sí, es que nos dice Alejandro Ovieta, somos demasiado grandes. Sí, ya lo sabemos. Aquí viene, ¿qué? Moy, Angie, ven a visitarnos sin Lalo. Ay, ah, cámara. Cámara, ven, cámara. Bueno, vamos, Carillo. Va. Ah. Pero vamos por una hamburguesa. Piden para llevar. Pedimos itacate. Nos dice Mario Martínez Sánchez, con esos refuerzos no le veo futuro a mis Chivas. Tienen que contratar buenos jugadores, no cartuchos. ¿Cuáles refuerzos? Pero si todavía no, todavía ni siquiera tenemos. O sea, y para confiar que no vamos a tener. Sí. Pero ya, o sea, es que yo no entiendo. Son ganas de, en serio, y ya varios, discúlpenme, pero ya hasta de la actitud que están tomando, he tenido que hasta bloquearlos de la página. Tranquilos, porque, como decían, y ni siquiera se han dado las notas, ni siquiera se ha cerrado. Entonces, todos tranquilos. Recuerden que hay mundial y esto va a hacer que no haya varios movimientos hasta después del mundial. Y es lo que yo estaba viendo precisamente en los comentarios, como tú dices. Se están prendiendo mucho en esa onda de que no, y es que no compran. No hay que comprar, no hay que abonarse. O sea, todavía ni siquiera estamos en esa parte porque estamos... Ahora sí, ahorita estamos en otro lado con los jugadores para el mundial. Entonces, como que hay que dejar también que las cosas vayan tomando su ritmo. Sí, o sea, tómense unas vacacioncitas, así como los jugadores, la directiva. Aquí lo que a mí me asombra es que, digo, Chivas es nota, Chivas es noticia, se los hemos dicho, nosotros nos gusta traerles todo lo que se escucha de Chivas, les hemos dicho que mientras no pongamos ahí que es algo oficial, son rumores, son chismes, vaya, tómenlos así, pero sí nos gusta que sepan lo que suena para que no nos agarren a lo mejor de sorpresa. La directiva, créanmelo, Chivas hermanos, la directiva está súper
tranquila. En este caso, nada yo que les afecta ni a Vergara ni a Higuera. Quien tendría que estar trabajando ahorita es De Anda. Los jugadores están de vacaciones. Almeida ya lo vimos, fue a ver a su rival del Mundial de Clubes, ahí en la Champions. Todos están súper relajados y creo que nosotros somos los únicos que andamos así azotados. Peleando con el estrés. Sí, o sea, todos tranquilos, tómense también un relax. Son unas vacaciones, o sea, aguántense, vamos a disfrutar del Mundial, vamos a... Después de, ya vamos a deschongarnos, vamos a ver qué hacer. Yo también se quejan de que, ay, es que ¿por qué ponen una cosa y luego ponen otra? Entendamos que únicamente estamos tratando de traerles toda la información que se va recabando en todos los medios. Y encontramos platicábamos precisamente hace 2-3 semanas de lo que pasó con Record. Nosotros quisimos tomar esa nota porque creíamos que era un medio más establecido, más oficial. Y toma, que no era cierto, ¿no? Entonces, hasta ellos se equivocan. Bueno, nosotros que no estamos se ha hecho trayendo cierto. Todo, tampoco todo. Se ha negado. Ajá, ahora sí que nosotros solo traemos información que vamos recopilando de todos los medios que encontramos para que ustedes estén bien informados de todo lo que está pasando. Sí, pero tómensela tranquilo, relájense, no hay torneo, en serio, descansen un poco y disfruten así como nosotros, oyendo los chismes, viendo los comentarios. Y les repito, creo que yo jamás, o digo, cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable de mi parte, pero todo eso que ponen de que no hay que comprar, no hay que hacer, no creo, o sea, se los hemos dicho hasta el cansancio. Creo que aquí lo que más necesitamos es unión de todas las partes. Y eso de no comprar, sinceramente no creo que beneficie a nadie, ni a nosotros, ni al equipo. No, pues al contrario, va a perjudicar, porque entonces ya, si de por sí no hay, pues con eso menos. No, ya hacen coraje, porque en serio, o sea, afortunadamente somos 40 millones de chivermanos, y como se los he dicho, de esos 40 millones, yo creo que si 5 millones son los que consumen, se me haría muchos. Y esos 5 millones son fieles y no van a dejar de hacerlo. Así como sea, el estadio va a tener gente, aunque muchos ponen ahí que les gustaría ver un estadio vacío. Creo que no. A lo mejor no lo veremos lleno, pero vacío jamás. O sea, somos muchos los chivermanos que siempre vamos a estar ahí con la institución, con la playera. Entonces, analícenlo, relájense. Tómense un tecito de tila. Todavía hay tiempo para relajarse. Ya, cuando empecemos ya en la onda de la compra-venta y vemos que en serio no comprar, pues ya nos empezamos a quejar, ¿no? Ahorita vamos a disfrutar. Cuando vemos las cosas, pues yo creo que no va a haber muchas compras, pero pues hasta en ese momento ya me pondré yo a dar mi opinión explícita sobre lo que pienso de eso. Exacto. Sí. Pero ahorita todavía hay tiempo. Relájense, relájense. Con calmita. Y disfruten. Relájense, no hagan corajes, cuiden su vesícula. Su vesícula. Sí. Yo sé por qué se los digo. Un saludo a Zoe, que me anda mandando corazoncitos. Gracias. Saludos. Sí, entonces, Francisca Pérez, hola. Francisca. Saludos a Paco Toro, Natalia Urbano, licenciado Edgar García. Mi duda es si sale Pizarro y Almeida. Bueno, les pregunta. ¿Cómo? Nos pregunta el licenciado Edgar García si sale Pizarro y sale Almeida. Oh, ok. Pero acabamos de decirles que todavía no. Relax. Nos dice Jorge Zavala desde San Luis Potosí. Saludos. Saludos. Víctor Manuel Reyes Albarrán. Pues ahora la afición está cansada de promesas. Si ya no hay dinero, que Vergara venda las Chivas y se quite de tonterías. Es muy respetable, pero sinceramente por ahí hay... Yo sinceramente, ustedes lo han visto, soy mucho de dichos. Y yo que más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, yo realmente no veo a dónde nos llevaría... ¿Quién invertiría en Chivas? O sea, realmente la gente que invierte en fútbol, lo hemos visto. ¿Quién va a ser? Televisa, Grupo Pachuca, Slim con sus empresas. Vimos lo que ya hizo tanto con Pumas como con León. O sea, realmente no veo yo para dónde, ¿no? Creo que este señor lo ha hecho, no lo ha hecho del todo bien, pero yo creo que ha arriesgado su capital en ciertas ocasiones, no estuvo bien. Recordemos la situación de su esposa, que es lo que nos trajo ahorita la debacle, pero a lo mejor no con los tiempos y todo, pero se nos ha cumplido, ¿no? Él cuando llegó nos prometió que tendríamos nuestro estadio, lo tenemos, un estadio de primer mundo. Poco a poco ahí van las cosas, ¿no? Yo sinceramente, que me pongan ahí que trabajo para él, yo no estoy de acuerdo en que se tenga que vender. ¿Y te paga bien?
Sí, sí, para estar aquí hablando. ¿Y si le alcanza? Si no les pagaba a los jugadores, a ti sí te paga. A mí sí, por pagarme a mí es que no alcanzan. Oh, vaya, no, la verdad es que no todo siempre ha sido malo, ¿verdad? No, ha tenido sus cosas buenas y eso es lo malo, ¿no? Que lo malo lo dimensionamos enormemente, sí, y lo bueno, y lo bueno no, lo exacto, ni siquiera lo voltean a ver o ni se acuerdan. Creo que hay que meterse un poco más en el contexto de qué está pasando con Jorge Vergara y sus empresas, en este caso está en grupo, están todas las empresas, ¿no? Junto con Chivas. Entonces, hay que aguantar los momentos malos. En su momento hubo muy buenas inversiones, se trajeron buenos jugadores que a lo mejor no resultaron para la obtención de títulos, pero estuvimos cerca, estuvimos en las finales, la que perdimos con Pumas, o sea, la verdad es que hemos estado ahí presentes. Sí. Yo no comparto esa idea, yo veo que hay muchos que sí quieren que Vergara venda el equipo, yo espero que no, que esto se recupere, que vuelva a hacer las inversiones que hacemos. Estoy acostumbrados a dos contrataciones al año, bombas, buenas, o sea, jugadores fregoncísimos. Que vuelva a eso, ¿no? A lo mejor al año sí una o dos buenas y trabajar con la cantera, que fue lo que en su momento dio resultados cuando nos fuimos a Libertadores, disputamos esas finales y todo. Esa fue la combinación. Uno o dos refuerzos buenos y la cantera, ¿no? Darle la oportunidad. Sí, así es. No, no hay que proyectarse como en todo, ¿no? Todo tiene rachas buenas, rachas no malas. No todo es negro y todo es blanco. O sea, saliendo, aquí en pues el sí. fútbol hay grises y ahorita estamos así en uno es. De eso. Sí, o sea, es que yo no lo entiendo. O sea, todo el mundo que Vergara vende el equipo, pero señores, o sea, estamos festejando que hace un año tuvimos nuestro título 12. Sí. Y a lo que les digo, actualmente somos los campeones de la CONCACAF. Yo no veo por qué, o sea, por qué dimensionar tanto tan mal, ¿no? Así es. Otros equipos con mucho mayor inversión, mucho más gasto. Exacto. Ahí vemos lo que han hecho. No han podido trascender, no voy a meter en colores ni en números, ni en nombres. Pero ya vemos ahí las inversiones que hacen y aún así no lo consiguen. No se trata de gastar. Tampoco sea que Vergara invirtiera en jugadores y pasara lo que con esos equipos, que gastan millonadas y no se obtiene nada, ¿no? Claro, sí, pues, la verdad es que sí. Yo estaba muy de acuerdo con la opinión de los que decían que se vendiera, pero como les decía, más adelante ya platicaremos sobre eso. Porque también tienes tu punto a tu favor. Se vende y ¿quién lo compra? ¿No? Sí, o sea, mucha gente. Sí, está muy complicado. Es muy poca muy la gente que invierte en México en exacto, el fútbol. Porque no crean que todo es miel sobre hojuelas. Claro. O sea, no crean que, ay, sí, Chivas genera las millonadas. No lo crean. O sea, realmente en la cuestión de productos, de mercancía, del dinero que realmente llega a Chivas, al club, sabemos que por ahí entra la piratería, todo ese tipo de cosas que no todo lo que ustedes ven que venden sí. llega al club, ¿no? Así es, sí, es cierto. La verdad es que sí. La piratería es algo, es como, ay, no sé, como una enfermedad, ¿no? Que no nos deja... Pero o sea, es una enfermedad que a fin de cuentas es necesaria, porque realmente hay mucho chiva, hermano, que no tiene el recurso como bueno, para sí, adquirir lado, un jersey está, de más sí. de 1,000 pesos. Así o sea, es, sí. Y él quiere vestir sus colores y qué padre que haya gente que... Y aparte hay buenas. Sí, sí, como quiera que sea, uno está siempre para apoyar, ¿no? O sea... Exacto, desde sus posibilidades. Sí, exacto, desde las posibilidades de cada quien. Nos pregunta Rodrigo Pacheco que si viene Gudiño. Parece ser que sí, está sonando mucho, no hay nada oficial, pero sí parece que sí llega. Y nos pregunta Gamaliel Ábalos, nuestras opiniones sobre las nuevas playeras del rebaño. No me han gustado, creo que ya lo puse Gama en el grupo, no me han convencido. Por ahí salió una hoy con una tres franjas gruesas, hombros azules y tres franjas rojas gruesas. Me gustó más esa que la que parece ser, la que trae toda esta publicidad y todo. Sí, pues yo comparto opinión con Alex González, que dice que las nuevas playeras de Chivas, muy malos diseños. Espero que no sean eso. Opino exactamente lo mismo. Hubo una rojita, ¿no? Que publicamos. La rojita parece que es segundo o tercer uniforme. Me gustó la oficial, la de local no me ha gustado, la que pusieron. Y por ahí salió hoy una blanca, ¿no? Una blanca con franjitas delgadas. Sí, no la he visto, pero... Pues a mí la que menos me gustó fue la roja. A mí me gustó la roja. Bueno, en esos maniquís así bien mamadines, yo creo que a Unión de Blanca se le vería ya cuando yo me la pongo, como que, ¿qué pasó? Pues, no se veía así. Ah, ¿no se veía así en el maniquí? Nos dice Alex González, nosotros ya estamos listos para regresar al Akron. Ya, ¿cómo no? Así a mí digan lo que digan, no me sacan de ahí. Así es.
Saludos para Rodrigo Pacheco, para licenciado Edgar García. Moisés Segura dice: Lalo, échate un chiste. Ay, ahora. Ahora ya está chistes y qué pasó. Sí, pasa. Como una. Ya me vio muy payasito. Dice Diego Ramírez: hermosas, ¿me puedes mandar un beso enorme para mi pequeño Dieguito que las estamos viendo desde San Lorenzo, Chimalpa, Chalco, Estado de México? Saludos, Dieguito. Un saludo a la hermana República de Chalco. Así es. Nos pregunta Rodrigo Pacheco que si es cierto que viene Mario de Luna, Javi Baez. Esos son préstamos, recuerden, está por ahí el Pocho, está Javi Baez y está también Luna. Pues tienen que regresar, también regresa ahí rápido el peloncito. Ay, el peloncito. ¿Cuál es su nombre? Por ahí que me ayuden rápido. Chatón Enríquez también regresa. No creo yo que si se han ido de préstamos es porque Almeida no los considera. No creo que se queden, yo creo que se les va a buscar acomodo. O pues si no se tendrán que ir al equipo ahí de la primera A, ¿no? No creo que. Ya va a volver a ser primera A, porque ya eso del ascenso, nomás no asciende. Pues sí. Nos dice César Saldaña: hola, chivermanos, saludos desde Pueblita, la bella, un cordial abrazo. Saludos a sus amigos de Puebla. Uh-huh. Hola, Gamaliel Ábalos está muy activo, nos dice, y sabemos algo, que por falta de dinero vamos a TV Abierta de nuevo. Pues no, o sea, igual rumores y rumores, o sea, oficialmente el club no ha dicho nada. Creo que ya lo vimos, las dos conferencias que ha dado Paco de Anda hemos acabado en lo mismo, o sea, nada más nos enreda más, no dice nada concreto y nomás nos hace hacer coraje. Se la pasa cantinfleando. Sí, en serio, mejor que no diga nada, ¿no? A mí, ¿sabes qué se me hace? Que esa es más cuestión mercadológica y tiene que lucir los escudos y las bebidas ahí enfrente. A mí también me parece que es más cuestión de mercadotecnia, porque no dice nada el baboso este, ¿verdad? Ya me está cayendo gordo. El baboso. Voy a tener que hablar muy seriamente con él. Ay, así es, tenemos otros saluditos, nos dice María Luisa Durán, hola, Manu, y Rodrigo Pacheco, ¿qué piensan de la posible nueva playera de Chivas? Pues sí, es lo que estamos opinando. Trabájenle un poquito más, ¿no?, a los de Puma, sino aquí tenemos unos buenos diseñadores. Así es. Ahí les presto a Luisito y... Nos pregunta Rodrigo Pacheco que si nosotros pensamos que Pizarro vale los 17 millones, yo digo que vale 20. Sí, vale. ¿Algún problema? Pero que lo pongan hasta en 18 para que no se lo lleven. Ah, bueno. Tú di que sí, para que no lo vean. Vean cómo son, o sea. Sí, que si lo venden porque lo venden, que si barato por barato, que si caro por con nada les da uno gusto a ustedes. Ay, ¿verdad? De veras, con nada los tienen contentos. Pero vámonos bueno, con lo que sigue, porque muchos mensajitos os agradecemos, sí, ahorita lo retomamos. Así, ahorita retomamos la sección de los saludos. Se me y pues bueno, algunos. Con nuevo rival en la Liga MX Femenil, el formato de competencia de la Liga MX Femenil para el ciclo futbolístico 2018-2019 ha quedado definido y aunque se mantiene el sistema de dos grupos regionales, hubo algunos ajustes debido al ingreso de los equipos de Puebla y Lobos WAP, con lo cual ahora será un circuito con 18 participantes. Los conjuntos poblanos han sido ubicados en el primer sector y Morelia ha sido trasladado al grupo 2, en el cual compite Chivas Femenil desde el surgimiento de la liga. De esta forma, la fase regular será disputada entre integrantes del mismo grupo y clasificarán los cuatro primeros lugares de cada sector, ya que fue agregada la etapa de cuartos de final en la liguilla. Mucho cambio. Exacto. El torneo de apertura 2018 de la Liga MX Femenil comenzará el 13 de julio y culminará el 8 de diciembre con la disputa de la gran final. También a partir del siguiente certamen, las jugadoras sub-17 deberán de acumular al menos 1,000 minutos por semestre y además se modificó el criterio de sub-23 a sub-24, aunado a que será posible contar con 4 jugadoras mayores registradas en el plantel, las cuales podrán estar en la hoja de alineación, aunque solo 2 podrán participar en la cancha. O sea que... Está muy cañón el cotorreo. Ajá. Pero todo es para sacar jóvenes. Está muy cañón, o sea, exactamente. Ve cómo están que la incrementando chica... a las de 17 años, ¿no? Sí, así quedaron los grupos de la Liga MX Femenil. El grupo 1 quedó América, Pachuca, Puebla, Tijuana, Cruz Azul, Veracruz, Lobos WAP, Toluca y Pumas. El grupo 2 queda Atlas, Querétaro, Guadalajara, León, Morelia, Necaxa, Monterrey, Santos Laguna y Tigres. O sea que ya, están divididos.
ya son 20. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y abajo 2, 4, 6, 8, 10, 19. Se sumaron las pobladitas, ¿no? Qué padre. Lobos Guap, que ya no debería de estar aquí. Y y por ahí los camoteros de las ¿qué van a hacer ellas? Las camotitas. No les pongan eso, por favor. Que sean las chinitas poblanas, ¿no? Pues no sé, pero camoteras no. Las camoteras. No, por favor, me dio raro. Escucha súper horrible. No, pero más que las que están fregadas son las del Atlas, ¿no? Las zorras. Sí. Por eso no. Tampoco. ¿Cómo les llaman a ellas? ¿Cuál es su apodo de las del Atlas? ¿Cómo? Amarguitas se oye mejor. Amarguitas. No. Qué padre, o sea, me gusta, va a estar más emocionante. Lo que no me gustó es esto, que siga siendo regional, ¿no? Como que la zona centro-sur y la zona del Bajío hacia el norte, ¿no? Me hubiera gustado, aunque sé que es muy difícil económicamente hacerlo, un all around, todos contra todos. Está padre, más juegos. Se nos viene para acá las chicas de Morelia, que yo no sé qué hacían en el otro grupo. Estaban más cerca, ya más cerca ir a jugar a Guadalajara y todos estos que venirse para acá al DF. Pero bueno, quedó padre del grupo Atlas, que ya es una clientecita, por ahí seguimos esperando el calendario. Querétaro, León, por ahí ese León, ¿no? Que nos costó la calificación el torneo pasado. Morelia, Necaxa, Santos también nos ganó, Necaxa, y todavía nos cuentas pendientes. Y pues no se diga Monterrey y Tigres, ¿no? Que son las rivales a vencer, ¿no? Exactamente, ellas. Creo que no va a modificar nada Morelia en este grupo. Se va a seguir disputando así. Ajá, o sea, como pero, que quedan los mismos. Pero ya tenemos, yo digo, no quiero pecar de soberbio, pero siento que con esto de que cuatro califican, o sea, Chivas ya tiene su pase directo a los cuartos de final en este caso. No, digo, pues sí se confía. Porque, o sea, era nada más entre las tres, Monterrey, Tigres y Chivas, y ahí se estaba quedando uno. En el primer torneo se quedó Monterrey, Chivas fue campeón, en el segundo se quedó Chivas y Tigres fue campeón, ¿no? Siento que aquí, ya dando cuatro lugares a Liguilla, pues ya está más que asegurado, aunque no se confíen, chicas. Hay que trabajar duro. Ya están en pretemporada ellas. Ya hicieron sus exámenes médicos y ya están en pretemporada, muy motivadas. Por ahí he leído y escuchado 2-3 entrevistas y les dolió, Les dolió perder la corona y van por ella. Entonces, ánimo. Igual se está pidiendo mucho en redes sociales que les vuelvan a dar el estadio, ¿no? Para jugar. Que se les dé más ojalá se trabaje ahí. Porque ya nos hace falta fútbol. Ojalá se trabaje, ¿no? Yo creo que debe de haber una forma de que se pueda combinar. Mucha gente decía que por lo de esperar mucho tiempo entre un partido y otro, porque los juntaban varonil y femenil. No, denle su día y denle su horario y denle su tiempo. Creo que las chicas ya se lo ganaron, se los hemos dicho, ya se los deben. Y ojalá se los cumplan, ¿no? Denle su estadio, denle su día. Y dominguito a las 12 que estaban jugando en Verde Valle, me gusta para ir al Akron, ¿no? Dominguito, mediodía. Claro, lo vale. Sí, la verdad es que sí. Tenemos unos cuantos saluditos. Bueno, quiero mandar un saludo a mamillita Dulce Heredia, que me está viendo. Nos dice Lobos Lucas, saludos a los Cabos, territorio rojiblanco. Rodrigo Pacheco, ¿ya no será patrocinador de Home Depot? Pues sí, creo que en el estadio ya vimos ahí imágenes, ¿no? En el estadio algo está. Hay de eso. Entonces sí se va a hacer patrocinador. Sí. Y un saludo para Carlos Sodi, que él tan amablemente ya se proclamó mi fan número uno. Saludos. Saludos. Así es, ¿qué más tenemos? Porque ya nada más me parece más. Estaba por aquí alguien más que nos decía sobre que hablabas del pelón, ya que cuando estaban varios, era Chatón y vamos también Natalí, ¿eh? Tampoco. Chatón, ojalá y regrese, nos dijo Natalí. Natalí, bueno, qué padre que está aquí, siempre sí. Natalí nos sigue mucho. Yo ya no la había aquí visto. Chatón, sí, perdón, soy malísimo para los nombres, ¿eh? No se molesten conmigo, pues soy muy malo tanto para fechas como para nombres. También dice Diego Ramírez, ¿qué pasa con Pizarro? ¿Huele rumor de que se venda a Monterrey por la buena oferta que ofrece a Chivas, ya que de Europa es una oferta menor? Creo que por cuestión de la directiva ya estaría esto cocinado, o sea, ya por lo que dijo De Anda, que son ofertas muy difíciles de rechazar, por parte de la directiva ya estaría vendido.
Creo que lo que está frenando todo, hasta donde yo entiendo, y ahorita lo vamos a ver con unas imágenes y todo, es Pizarro. Aquí lo único que hace falta es que Pizarro dé el sí o el no. Él tiene ahorita la facultad de decidir, se puede ir por lo económico o se puede ir por lo de, o se puede quedar por lo deportivo. ¿Por qué? Él lo sabe, creo que en su carrera ahorita le vestiría mucho jugar ese Mundial de Clubes con Chivas, que no lo va a hacer yéndose a Europa. Sé que en Europa la va a reventar y todo. El chico tiene 23 años, si no estoy mal. Tiene todo el mundo, todo el tiempo del mundo para ir a reventar la Europa, que yo estoy seguro que lo va a hacer. Pero ahorita siento que, imagínate que vaya al Mundial de Clubes y den unos dos, por lo menos asegurados dos partidos, que tendrían que ser, que dé unos muy buenos partidos. Creo que eso le podría dar la posibilidad de irse a un mejor club, ¿no? Creo que Pizarro no está para PSV, no está para la liga holandesa. Yo no lo veo a él. Va a pasar lo que el Chucky. Al Chucky le quedó chica la liga holandesa. O sea, ya la reventó. Y ahorita veo que parece ser que se va a Inglaterra. Siento que Pizarro puede ahorrarse ese paso de Holanda, ¿no? O sea, creo que él está como para Inglaterra, España, o mínimo yo lo vería en Italia, ¿no? Yo creo que ni Portugal ni Holanda, es lo que ya está para ligas mayores. Pienso que deportivamente él debería hacer eso. Ahorita ver lo deportivo. Lo económico lo tiene, lo va a tener, está muy joven. Siento que ahorita es sacrificar 6 meses a lo deportivo. Y entonces se van a venir cosas mejores. Así es. Tú hazme caso, Pizarro. Sigue mi consejo. Yo te lo aconsejo. Así es. Nos dice Carlos Sodi, ya compartí la transmisión en vivo. Saludos a todos los chivermanos de Villahermosa, Mazatlán, Oaxaca y Santa María, Xoquitlán. Saludos hasta allá. También estaba aquí Esther Palma que decía, saludos a los tres de todas las urracas que también somos chivermanas. Saludos a... Saludos a las urracas. Gracias por acompañarnos. Y alguien más decía de que les gustaban sus playeras, pero ya no veo. Acá está Rodrigo Pacheco, que dice, me encantan sus playeras. Muchas gracias. Aquí está Rodrigo, también hacemos envíos a cualquier parte. Así todo. Todavía hay. Para hombre y para dama. Llévela. Para vara. Únanse ahí, aprovecho, únanse a la página de nuestra tienda. Ya está como 1906 Store. Ahí ahorita les subimos el enlace. Sí, ahorita les subimos el enlace. Únanse a la tienda, ahí están a la venta. Ahí las pueden pedir con envío y a cualquier parte de México y Estados Unidos. Así es. Ah, nos dice Diego Ramírez, hablen sobre Pizarro. ¿Más? ¿Más? Ya vamos a llamar este programa Pizarro y... Pizarro y las Chivas. Sí, Chivas. Nos dice aquí Rodrigo Pacheco, nos encantan sus playeras. Así es, y si no está a la vista lo que busca, pues pregunte. Pregunte, ahí ya está todo. No creo que en la página nos tardamos, pero ya cargamos todo. Ay, ya está todo lo que está a la venta. Así es. Ay, otra también vez, Carlos Odi. ¿Ves también para esa carita tan picada? ¿Yo? Carlos Odi. Así de, ¿Lando? Así de, ¿picada yo? Así, yo soy toda seriedad. Así de, ¿cuál? Nos dice Teresa González, saludos desde Chicago, Illinois. Arriba las Chivas, viva México. Ok, vámonos al... Vamos a un bonito video. No se abandonen, chútenselo, porque hay que facturar. Ah, sí, aquí no se abandona, no sean gachos. No se vayan. Siente regacho. Aquí no se vayan, ¿eh? Bienvenidos a Mariscos Puerto Escondido. Los mariscos más frescos convertidos en deliciosos platillos que seguro te encantarán. Disfruta de nuestras especialidades como filete de pescado a la veracruzana, al habanero, poblano y al ajillo, camarones al mojo de ajo, a la diabla, empanizados, en salsa de tamarindo, al coco, paella, alambre de mariscos, mojarra frita empapelada o al mojo de ajo, así como los clásicos y deliciosos cócteles de camarón, pulpo, campechano y vuelve a la vida. Deliciosas entradas, pescadillas, filetitos o empanadas de camarón y caldos de pescado o de camarón. Disfruta de sus novedosos tacos de camarón al pastor, de alambre, a la diabla o combinados, todos en deliciosas tortillas de harina, acompañados de tu bebida favorita, refresco, cerveza o qué tal una jarra de clericot o conga. Para rematar un rico postre, ¿qué tal te suenan unas deliciosas fresas con crema, duraznos con crema y rompope, la napolitana, chongos zamoranos o helado con cáscara, elote, coco, piña, naranja, mango, manzana y melón?
En Copa, los clásicos sabores de vainilla o chocolate. Mariscos Puerto Escondido está ubicado en José de Emparán, número 23, Colonia Tabacalera, a 2 cuadras del Metro Hidalgo, en la Ciudad de México. Síganlos en Facebook como Mariscos Puerto Escondido. Mariscos Puerto Escondido, del mar a tu paladar. Jesús, lo siento, estaba yo muy distraída aquí porque me están diciendo que alguien escribió cosas. Estaba yo chismeando. Están de cochinos, vos. Lo sentimos, estamos. ¿Están de pelados? Ay. Poquito, a de... Carlos Odi ya le dio hambre, esa es la idea. Sí. A mí también. Sí, eso, por eso ya comimos primero, porque sí, sí daba hambre con esta mención. Sí, ya comimos antes. Pero ahora tenemos otro videito que es precisamente sobre la historia del rebaño. Puros videitos. Vamos a. Va a ser una serie. Ahorita vamos a empezar con el origen. Esta es la historia del rebaño, parte 1. Vámonos con el origen, ¿no? Qué interesante. No se lo pierdan. Sí, no se lo pierdan. No se vayan, vamos a hacer una encuesta al final. Sí, no les mando saludos. Historia del rebaño, parte 1, el origen. Los orígenes del Guadalajara se remontan a principios del siglo XX. En el año de 1906 se reunieron un grupo de amigos en uno de los almacenes más importantes de la Perla de Occidente, llamado curiosamente la Ciudad de México. Los empleados formaron un equipo de fútbol con el patrocinio de los propietarios de la tienda, encabezados por el belga Edgar Everard. Nacido en la ciudad de Brujas, se juntaron con mexicanos, belgas y franceses. Se motivaron los hermanos Rafael y Gregorio Orozco y el propio Edgar Everard para fundar el Unión Fútbol Club, que 2 años más tarde cambiaría el nombre por el de Guadalajara. Unión, más que un nombre, fue un símbolo que sirvió para patentizar la amistad y el compañerismo de jóvenes mexicanos, belgas y franceses que se iniciaron en el grupo. En la época amateur o romántica, hubo algunos jugadores extranjeros en el equipo, ya que además de franceses y belgas, se incorporaron algunos ingleses y españoles. Sin embargo, el primer equipo, Unión, lo conformaron otros fundadores como Calixto Gas, Max Won, Bonmark, Ernesto Caide, Esteban y Pancho Palomera, Alfonso Cervantes, Ramón Gómez, Augusto y Calixto Teiser, y algunos más cuyo nombre se ha perdido en la historia. El color del uniforme era todo blanco. Por supuesto que tuvieron que sortear con éxito los problemas que se presentaron sobre la marcha, como fue conseguir un balón directamente de Inglaterra y prescindir un buen tiempo del necesario atuendo de futbolista, como zapatos adecuados, espinilleras, etc. Jugaban con zapatos comunes y corrientes. Además, se dieron a la tarea de conseguir un equipo contrincante que se interesara en el fútbol y comprendiera sus reglas. Fueron precisamente los jóvenes que jugaban béisbol en terrenos de la misma colonia moderna los que decidieron formar otro equipo de fútbol e iniciar la era histórica del fútbol de Jalisco. Lo mismo ocurrió con un equipo del Gimnasio Atlético Occidental, que también entró en las retas, y fue precisamente con este equipo y en Unión que se jugó el primer encuentro formal en Guadalajara, que ganaron los pupilos de don Rafael Orozco. ¿Qué les parece, hermanos? Wow, esta es una, va a ser una serie. Iniciamos con esto que es el origen, ¿no? Cómo se funda, cómo se crea nuestro gran equipo. Y pues como todo, ¿no? Vemos ahí que fue la euforia que trajeron los ingleses del fútbol aquí al país, donde pues en este caso belgas y franceses se unen para formar el club Unión, ¿no? El Unión Football Club, porque entonces pues, como el inglés, el fútbol y ya sabes y todo, pues, tenía que poner no, así como... No, la verdad es que es algo muy interesante. Nombre inglés son. Sí. Lo padre es que aquí lo que hay que ver es que el fútbol era un deporte extranjero, inglés. Uh-huh. Y pues obviamente todo en Chivas se forma de extranjeros, ¿no? Empezamos con el nombre, seguimos con los integrantes, aquí eran belgas y franceses, y pues por eso los colores, ¿no? Aquí viene la situación de los colores que traen pues justamente la bandera de Francia y también por Everard, que era aficionado del club, de su ciudad, que era Brujas, utilizaba también estos colores, el rojo, el blanco y el azul. Entonces, todo, aquí lo que quiero, me gustaría recalcar y que todos tomaran atención, es que todo en la historia de Chivas van ustedes a saber el porqué. Todo tiene un porqué, las franjas tienen un porqué, los colores ya lo vimos tienen un porqué,
El escudo tiene un porqué, sí. El nombre tiene un porqué, el mote tiene un porqué, todo tiene un porqué, hasta porqué le voy sí, yo. Sí, todo tiene que... un porqué y la verdad es que está bien bonito, no se lo pierdan. No, nada fue inventado, nada fue en un escritorio y le ponemos y le hacemos, no, todo se fue dando. Nada y todo, fue improvisado, o sea, todo fue por algo y la verdad es que sí está bien padre. Son entonces, semana con semana vamos a traerles, ahorita fue el origen, la fundación de nuestro club y comenten qué les gusta, si les parece, si no les parece y todo. La sección cultural va a poner aquí tantito, un poquito de lo que es la historia de y cada semana. Vamos a ir avanzando en toda esta vasta historia que es de las historias más ricas o la más rica en el fútbol nacional. Uh-huh. Tiene muchísimas, pues lo vamos a llamar como capítulos o como se ha llamado. Así como es, ahorita fue el origen, vamos a seguir con la época amateur. El ya merito, el campeonísimo, la época ahí un poquito de vacas flacas, o sea, sí, va a estar padrísimo, no sí, se lo pierdan semana con semana. Es algo muy muy interesante, de verdad que sí, no se lo pierdan. Va a ser la sección cultural de Lalo. Y ahora vamos, ¿qué creen? Les tengo unos chismecitos de las redes sociales. Nosotros con el Jesús en la boca y Pizarro de vacaciones, él tranquilo y nosotros nerviosos, mientras nos desgreñamos con la directiva por la supuesta venta de Pizarro, él comparte una imagen de sus relajadísimas vacaciones. ¿Quién como él, Pizarro? Pero bueno, ahí se las dejo para que la vean. Salcedo cooperó. Nos vemos presumido. El titán compartió fotos del festejo por el título de Copa en Alemania. Ya con su familia, muy relax, sin tanta cerveza como las imágenes anteriores. Eres grande, campeón. Muy grande. Ay, no sé, pero me dio mucha risa. Pulido en familia, relax. Bien portadito. Ajá. Después de unas románticas vacaciones con su novia, Pulido nos muestra su lado familiar en Puerto Vallarta. Quien no te conozca, que te compre. Exacto. Saldívar por la perla tapatía. Descansando en casa. Ángel Saldívar, tras la llegada de su bebita, se le ha visto por Guadalajara cuidando de sus negocios y ahora recorriendo la perla tapatía en bicicleta. Tranquilo el angelito. Muy bien, muy bien. Más vale hacer ejercicio. Brizuela es el padrino. Se puso bello el pañino. El Cone compartió íntimo momento al ser padrino en una primera comunión. Que no olvide los domingos a partir de ahora. Sí, así es esto. Muestra físico Toñito. Si va a parar, así que sea titular. Toño Rodríguez subió una imagen con amigos en embarcación, mostrando que está listo. Mental y sobre todo físicamente, para responder si es requerido. Almeida, ahí te lo encargo. Este muchacho sí está preparado. Las redes, ¿no? O sea, todo lo que sube. Todo lo que ahí anda. Los jugadores andan tranquilillos, andan tranquilillos. Tranquilillos. Pero ahí el Toñito, ¿qué tal? Toño, me gusta mucho seguirlo, él es muy espiritual. Todos sus mensajes en Instagram y todo esto traen mucho... Él es muy espiritual y con la foto que subió. Exacto, eso es lo que iba. No creo que no haya una chava que haya dicho, pasa pack. O sea, ¿por qué suben esas fotos? Eso es lo que iba, porque siempre pues hace mención casi siempre en sus publicaciones de su religión. Y muy familiares, siempre sube fotos con su familia en Disneylandia, en Universal Studios, en sus paseos, ¿no? Realmente yo creo que vimos esta imagen, canijo, o sea, como que... ¿Se echó vos? Se está destampando el muchachón. ¿Pero qué está pasando? Ay, está mamey el chamaco, ¿eh? No tanto como yo, pero... ¿Como Unión Rojiblanca, algo así? No, hay menos. ¿Menos? Sí. No, Unión Rojiblanca es otro nivel. A Unión Rojiblanca nadie le llega. O sea, ¿qué pregunta? Él aquí... No, está bien, está echándole ganas, que le eche ganas. Ay, oye, nos dice Diego Ramírez que le debes los chocolates. Ah, chirrón. Diego. ¿Tuviste una niña? No, manchen, avisen. No me cuelguen milagritos. No, ahorita le van a dar con la chancla cuando acabe el programa. ¿Qué pasó aquí? Ay, nos dice Rodrigo Pacheco, me encanta la historia del mejor equipo de México, las Chivas. Sigue pendiente la próxima semana. Sí, está muy interesante, no pierdas. Un saludo a Gerardo Jaime que nos está viendo. Hola, Gerardo. Saludos, Gerardo. Así es, Carlos Odi, Chivas, puro mexicano.
Gamaliel nos dice, Lalo, ya invita a los mariscos. ¿Todo quieren que inviten? Vayan y guarden su ticket para que sí, vamos, puedan... vamos a reunirnos todo el grupo de los viajes en los mariscos. Sí. Cuentas al americano, cada quien su cuenta. Yo no fui al viaje, no puedo ir. Nos dice Alex de la Cruz, Angie, mándame un beso, please. Besos, Alex de la Cruz. ¿Sí? ¿Alex de la Cruz? Sí. Nos dice Karim Martínez Ortega, estaba checando el Instagram de Pizarro y de la Chofis López y ambos siguen sus entrenamientos con el Club Guadalajara. Por lo que imagino, si la decisión es de que él se quedaría en Guadalajara. Pues no, creo que todo lo que han subido están de vacaciones. Javier López anda aquí en Guadalajara, también no lo he visto afuera. Y Pizarro andaba aquí, pero ahorita subió fotos de playa. Ha de haberse dado una escapadita el fin de semana. Sí, a la playa, qué ¿no? bien. Pero tranquilos, no piensen ahorita en eso, relájense. Con calma, amigo. Sí, nos dice Horacio Flores, saludos desde Oklahoma. ¿Qué pasará con Pizarro? ¿Se va o se queda? Díganme, por favor. Vamos a hacer a partir de todos los martes un programa que se llame Pizarro y yo. Las chivas. Hablando de Pizarro. Hablando de Pizarro. Sí. Pizarro. No hay nada, novedad. Nada, no hay nada. Todos sin tranquilos. Novedad. Sin novedad. Así es. Todos relax. Quiero mandar también. Relájense así como eres. ¿Saben? Él está ahí bien encuerado. Es chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo se ve bien relax y todos nosotros acá tomando los dedos y buscando? Así de, no, mira, en su foto de perfil se ve como está triste. No, será porque ya lo pidió correr. Ajá, o sea, todo el mundo estamos viendo a ver qué reacciones o qué palabritas dice algo así para que nos den una pista. Y no hay pista. No pasa. Sí, qué cosas. Nosotros aquí con el Jesús en la boca y él. Tan relajada. Tan a gusto. Así es, quiero enviar un saludo a René Villarreal, que si no me ve ahorita, me ve en la noche, pero nunca se lo pierde. Sí, y nos dice Gamaliel Ábalos, me late, y se agregan ya al grupo de los viajes para tener su número. Ja, 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 qué simpático el niño. Nos dice Carlos Odio, una pregunta. ¿Probable presentación de la nueva jersey del Guadalajara para esta apertura 18-19? No, aún no hay nada. Aún no hay. Como que están haciendo la de... No se olviden que ya no la aplicó una vez Chivas, donde nos estuvieron mandando así como ollita las imágenes. Ajá, y nada que ver con el que salió, ¿no? El año pasado, ¿no? Como que... No, fue hace 2 años, ¿no? Que fue con la de campeón. Que todo el mundo... Pero sí, hoy no, y un montón de imágenes. Aguas, porque Puma y Chivas luego tienen esa... De que te lanzan como... Cosas como que ni al caso. Señuelos, para que todo el mundo se clave con eso y ellos puedan seguir acá secretamente su... Ojalá, porque no me ha gustado, no me ha gustado ninguna, pero ojalá sea eso, que me sorprendan con algo. Así es. Y aquí yo veía que alguien dice que ya me perdonó. No, yo dije... ¡Ah! Dice Alex de la Cruz, acá está. Añi, ya regrésate a la casa, ya te perdoné. Ja, 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 no te creas. Saludos desde Guadalajara. ¡Ah, caray! ¡Ah, esos niños tan simpáticos! ¡No! ¡Ah, de que por qué! ¿Porque qué te hice? ¡Ah, sí! Sí, nada, sí, las escrituras también así de... Así, bueno, las mándame mis boletos. ¡Ay, yo te caigo allá en Guadalajara! ¡Ya voy a la casa! Pero no me dan con la chancla. No, por favor, no. Y pues creo que era todo lo que veía yo por acá, pero... Sí, bueno, nos pregunta Rodrigo Pacheco, ¿cuándo es el primer partido de Chivas y contra quién? Aún no hay calendario, aún no hay nada. Recuérdense que viene el mes del Mundial. Ajá. Después del Mundial ya empezamos a ver fechas. Oigan, sí es cierto, es verdad, faltan 17 días para el Mundial y quiero decirles que empecé a coleccionar. Mira, así que si quieren intercambiar esta pila. ¿Pero el tuyo sí es de este año o es como el de Anaya, no, que era del de... Aquí dice 2018. Ah, tú muy bien. Que no nos quieran timar. Sí, no, que los vean. Entonces, faltan 17 días para el mundial y más fútbol. Y bueno, si quieren intercambiar estampillas, ya saben. Así, mándenle un inbox y si les salen repetidas. Si les salen repetidas. Mándenle, por favor. Así, ya hacen cambios. Así es, hacemos cambios. Vámonos con Don John porque ya estamos ¿sí? bien atrasados. Ay, no. Así, ¿no? Y pues bueno, nuevamente les traemos a ustedes los productos de Don John, una empresa 100% mexicana dedicada a la producción y distribución de artículos para la limpieza e higiene de tus tenis. Con productos innovadores como limpiador premium para tenis, desinfectante y odorizante, repelente protector. Recuerden que estos productos los pueden encontrar de venta en Are Sports,
99 Problems, Perfect Costume, El Niño Sneaker Store, Cell Shop, Glove Store, Ultimate Sneaker Shop en San Luis Potosí y Sneaker Supplies, que es una tienda en línea. Y por supuesto en nuestra tienda también. Ventas al mayoreo al número 55 68 17 37 33 por WhatsApp o síganlos en sus redes sociales @DonJohnForMe, DonJohn4ME para que lo chequen en Facebook, Twitter y YouTube y en su página www.DonJohnForMe.com. Recuerden que Don John, lo mejor para el cuidado de tus tenis. Ahí está. Ahí están viendo un videito precisamente para que vean cómo quedan. Cómo rico. Con su espuma limpiadora. Yo limpié los míos, me puse mi repelente y ayer hice un marranero ahí con tierra y todo. Uh-huh. Y ya crees que ya nada, salí, los sacudí así, pa, pa, pa. Y quedaron bien. Creo que a mí me gustó. Así, pa, pa, pa. Así, aquí mismo, sí. La verdad es que ya aguantaron un buen, porque ya sabes que los tenis, sobre todo los míos que son de telita y piel, cada rato se ensucian, ya sabes, son para eso, ¿no? Para darles la gallina. Pero te digo que están muy contenta cuando me llevé mis botas, que te dijeron que me pisotearon en el metro, estas botas así como de gamusita, ay, les eché mi espumita ahí en la puntita, que me pisan todos cochinos en el metro, y lo limpié bastante bien, entonces me parece muy, muy bonito. Recuerden comprar a nuestros amigos de Don John y venir a nuestra tienda, porque aquí también. Aquí también tenemos los productos, se lo pueden llevar en paquete más barato, espuma, repelente y desodorante. Les repito, si no está a la vista lo que busca, pues pregunte, porque aquí tenemos de todo. De todo. Sí, ay, tenía... nos dice Gamaliel Ábalos, ya no tengo repetidas, ya lo terminé de llenar. Ay, qué presumido. Pues, o sea, ¿no? O sea. Y Rodrigo Pacheco, que si le podrían repetir el número, por favor. El número de... ¿De Don John? Ah, sí, ¿de cuál? Ahorita te subimos la... En un momento ahora te compartimos el enlace de la página de Don John para que te unas y ahí los contactes. Así es. Entras a la página. ¿Cómo se llama? Sí, 1906. 1906 Store. Ahí también lo puedes encontrar los productos de Don John. Si necesitas que te los enviemos. O puedes venir aquí a la tienda y aquí te los llevas tú mismo. Nos dice Gabriel de Jesús Galindo, me gusta la güerita cuando se pone la peluca del Nito. Güerita, yo. Ay, qué lindo. Gracias. Quítale el filtro a tu celular. Ay, qué grosero. La verdad. No importa, en el tianguis todas somos güeritas. Sí, Carlos Odi, hey Gamaliel, más respeto con mi ganado. Su ganado. No. Carlos Odi, ¿qué ganado? ¿Ganado? O sea, ¿de vacas? Ay. Peor tantito. Ahorita el dueño de... Respeto. Ahorita el dueño está bloqueando. Héctor Quintero nos pone ahí, ¿van a hablar de chivas o de zapatos? ¡Qué la canción! Amigo, para poder hablar de chivas, tenemos que hablar de los tenis para que nos den chance de este espacio. Sí, ¿de dónde crees que sale para la red? No les digo. También estamos hablando de quiero llenar y me dicen, ay, ya no tengo, ya lo acabé de llenar. Ay, en serio, faltan 17 días para el qué mundial. Delicadito. Vámonos con esta nota, vaya. Que vamos a hablar de Chivas, porque no se nos enoja, sí, Héctor. Se nos enoja. Hablemos de Chivas. Así es. Gudiño. Gudiño volverá a préstamo a Chivas. Allegados a la dirigencia rojiblanca han revelado que las negociaciones van por buen camino. En Chivas no hay dinero para refuerzos, incluso... Francisco Gabriel de Anda aseguró que ya no se pagarían cifras millonarias por ningún jugador. Sin embargo, la posibilidad de una cesión ha incrementado la chance de que Gudiño llegue al equipo en el que se formó, pero con el que nunca debutó en primera división. Los factores para que esto pueda ocurrir y sea inminente son varios, que confluyen que Porto, el dueño de su ficha, no lo quiera, que Apoel de Chipre no haga efectiva la opción de compra, que el protagonista quiere ir al Mundial de Clubes con las Chivas de su corazón y que su familia resida en la Perla Tapatía. O sea que ahí está la respuesta para el compañero. Unos factorcillos para que... Por ahí nos preguntaba. Nos preguntaba, ¿no? Alguien nos preguntó precisamente de sobre de qué Gudiño, pasaba con ahí Gudiño. Está. O sea, rumor otra vez, uh-huh. Se está conjugando todo esto. Tranquilos, cuando ya si hay algo oficial se los platicamos, ¿no? Es que miren, no se vayan.
de la transmisión, porque hablamos de una cosa y luego empezamos a hablar de otra y quieren que regresemos al tema anterior. Sí, el WhatsApp puede esperar, ahí se van a quedar los mensajes, no se vayan. Sí, la verdad es que dejen lo que están haciendo y pongan atención. Y si pierden algo, pues regresen. Sí. Cuando haya terminado, también esto vuelvan a ver la transmisión. Es importante, porque también esto es de donde están muere y muere, ¿no? Exactamente. No hay oferta de Tigres por Pizarro, sí, de Monterrey, de Anda, es lo que nos contesta. Francisco Gabriel de Anda volvió a hablar sobre el futuro de Rodolfo Pizarro y esta vez lo hizo con mayor precisión y sinceridad que cuando atacó la cuestión en conferencia de prensa. El director deportivo de Chivas aclaró que Tigres no ofertó por el mediocampista de 24 años, pero reconoció que hay negociaciones avanzadas con Monterrey. El caso de Rodolfo Pizarro, no hemos recibido ninguna oferta de parte de Tigres en lo absoluto. Sí han habido ofertas de equipos de Europa, de parte de equipos en México, no de Tigres. Y sí, por supuesto, ya hay una negociación con el equipo de Monterrey, dijo el directivo rojiblanco en entrevista con Telemundo Deportes. Es que hubo ayer o antier una nota donde decían que se iba a hacer un trueque de Pizarro por Aquino, que Chivas lo ha seguido mucho, pero Aquino dice de Anda que no, aquí no viene Aquino. Aquí no lo queremos. Qué chistoso. Ya se los dije, ¿no? Yo creo que por parte de la directiva está vendido. Aquí quien tiene la última palabra es Pizarro. Yo espero sinceramente que a pesar de todo lo medite un poco por el lado deportivo, ¿no? Se tiene que dar a jugar ese Mundial de Clubes. Así es. Y tenemos también que contarles, para que se enoje más nuestro amigo Héctor, o no sé cómo se llamaba. Ya que no quieres que hablemos de zapatos. Ya que no queremos hablarles de zapatos, vamos a hablarles de maquillaje. Sí, hoy queremos compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido con la línea de belleza Seitu. Maquillajes a prueba de agua. ¿Y cuál es? ¡Ay, Jesús! ¡Se va! Esperen. Es por aquí está, para que lo vean bien. Maquillaje a prueba de agua, no de golpes, carita. A prueba de agua. A prueba de agua y hipoalergénica con colágeno hidrolizado. Cubre imperfecciones, vitiligo, acné y poros. Seitu no hace pruebas en animales y es 100% natural y botánico. Adquiere tus productos enviando inbox al 5539184447 o vuélvete distribuidor o distribuidora Seitu. Ay, Dios mío. Ay, okay, yo dije, ¿qué pasa ahí? Es que se movió. Pero chequen el videito que estamos viendo en estos momentos para que vean cómo cubre muy padre y cómo es a prueba de agua. Yo sorprendan a sus mamás, a sus novias, a sus esposas con un kit de maquillaje Seitu. Ahí están, y ahorita les mandamos también un link donde pueden ponerse en contacto para estos productos, ¿no? Son muchísimos los de Seitu, toda una línea de maquillaje. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que no hacen pruebas en animales. Uy, ya nos salvamos, ¿no? No corran, no hacen pruebas en animales. Sí, varios estuvimos esperando mi videito hace una semana. Discúlpenme, no pude hacerlo, pero ya lo vamos a hacer. Estamos viendo ya cómo hacerlo para que vean estas mismas pruebas en vivo. Ay, nos dice Gerardo Jaime, yo quiero los productos de limpieza de cacles y te mando lista de estampas repetidas, regresando a temas que no son de Chivas. Ah, muy bien, muy bien. También Héctor aquí puso, estoy poniendo atención y los estoy mirando así. Ay, perdón, Héctor. Por eso ya te lo cambiamos, ya de zapatos pasamos a... No, te queremos, Héctor, gracias por acompañarnos. Sí, qué bárbaro, pero gracias por ponernos atención. ¿Quién más anda por acá? Ah, mira, dice Rodrigo Pacheco, dice, te cambio estampas por productos, mira, ya quieren hacer business. ¡Qué abusados estos muchachos! ¡Qué abusados, eh! Con su álbum, ya están bien puestos. Ahí está el business. Así dice Carlos Zodi, ay, qué niño tan chistoso y simpático. Saludos para mi preciosa Zoila. Con estos calores extraño lo fría que eras conmigo. ¡Hora! ¿Keila? A ver, ¿quién es Keila? Ay, Dios mío, ¿quién sabe quién es Keila? Aprendan a escribir. ¿Quién es Keila? ¿Es su novia? Ah, es su novia. Tenemos a ver, ¿quién más? Rodrigo Pacheco, Angie, la mejor, hermosa. Me aparecen todos. Gracias, Rodrigo. Ay, vamos con creo que es todo lo que tenemos. Aquí queríamos avisarles de la tienda. Sí, está ahorita estamos remodelando, estamos arreglando aquí, cambiando la tienda. Les avisamos que pronto haremos una convivencia y una reapertura de nuestra tienda 1906 Store. Sigan nuestras publicaciones y ahí les daremos toda la información al respecto.
Estamos viendo si lo hacemos un sabadito, como ves, algo así. Hacer la reapertura. Y pues ver aquí qué armamos, ¿no? Estar todos aquí. ¿Se va a hacer? Vengan todos nuestros seguidores. Y armamos la carnita asada, ¿no? Así es. Ya estaremos dándoles la información más adelante al respecto de todo esto, pero mientras mándenos ustedes sus sugerencias. Así es, y también, bueno, como sugerencia quería informarles que aquí en la tienda, aquí mismo en la tienda 1906, pueden encontrar estos productos, tanto estos como estos, y cualquier producto OmniLife. Por eso les digo, si no está a la vista lo que busca, pues pregunte, ¿sale? Cosméticos, refrescos, así es, cola, agua, muéganos, playeras, y hasta churros rellenos, playeras para niño. Bueno, tenemos hasta cobijitas para bebé. Ay, sí, se vieron un pañalero. Pañaleros ya no hay, pañaleros, volaron. Sí, a todo el mundo les fascinó. Hoy mandamos el último a Michoacán, se acabaron, sí. Ya no hay pañaleros. Oiga, nos dice Héctor Quintero, saludos desde New York, Chiva, hermano. Yo quiero mandarle un saludo a Vic Juniz Bernal, que siempre manda cosas bonitas. Muy amable, muchas gracias. Me caes tú muy bien. Así es, nos pregunta Karim Martínez, ¿de dónde encontramos la tienda, su ubicación? Estamos aquí en la calle de Edison, Tomás Alva Edison número 49, en la colonia Tabacalera, a 2 cuadras del Monumento a la Revolución, a 2 cuadras del Metro Hidalgo, a 2 cuadras de Reforma, a 2 cuadras de Puente de Alvarado. Como a 4 de Revolución, como a 4 de Insurgentes, estamos súper ubicados. Por ahí les mandamos el link de la página para que ahí lo sigan y vean la ubicación. Sí, también quiero mandarle un saludo. Enviamos a cualquier parte, si son fuera de aquí de la Ciudad de México, nos pueden visitar, tenemos envío, ¿cómo no? Ah, les decía que quiero mandarle un saludo a Lalo Anguiano, que nos está viendo. ¿Ah, nos está viendo? Sí, nos está viendo. Llegó acá, está viendo. Por eso, nos está viendo. Nos está viendo en vivo. Ah, en vivo. Y a todo color. Porque él sí nos acompaña, ¿eh? Y... ah, sí, ve. Fermi Baeza dice, lunes y sigo con unas cervezas. ¿Qué está pasando? Todavía es lunes. Oigan, también nos decía por ahí la tal Raquel Mendoza, Lalo, chiquitito, papacito, bebé. Quita esas y ponme a mí. Va, mándame tu... currículum inbox. Compact. Carlos Dodi dice, pregunta seria, ¿y venderán ropita o playa de chivas para perritos pitbull? Mira, ya está aquí en su perrito. Acá buena idea, chivas, No, pero te la vamos a conseguir. Sí, ustedes sigan mandando sus y así manden, sí, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué les gustaría de chivas? Porque eso nos da ideas para ir a buscarlo. Claro. Así es, les digo que si no está en la vista lo que busca, pues pregunta, y si no, pues se lo conseguimos. José Ruiz González, saludos mis chivarmanos, saludos. Ya se nos acabó el tiempo, rapidísimo, porque soltamos toda la información que teníamos, así no nos quedamos con ninguna notita. Y sigan mi consejo, tranquilo, relájense, vivan la vida loca. Por favor, cuiden sus vesículas y no hagan corajes. Exacto. No hagan corajes innecesarios. Cuando empiece el torneo, por ahí, nos vamos a encontrar a Paco de Anda y pues tu vida en la cabeza. Así es. Le echan su agua de riñón. ¡No! ¡Que estuvieron cuidando! La que vamos a estar guarde y guarde. No, no es cierto. Vámonos pues. Entonces, nos despedimos. Sigan a Cari en su página. ¿Cómo? Soy la Cari Loca. ¿Sí? Cari Loca. No soy la. Soy la Cari Loca. Sí, mero. A Lalo, ¿lo pueden seguir en...? A mí ya me encuentran... se puede poner en contacto conmigo a esta página. Soy Chiva Ike. Estoy también en la tienda, únanse a la tienda, está como 1906 Store, así búsquenla. Me encuentran en Unión Rojiblanca y me encuentran en la de Memes, Memes Chivas. ¿No? O sea que está muy fácil de encontrar. Sí, sí, por todos lados ando de metiche mucho, por todos lados. Mucho abarca, él tiene harto fan. Y pues también ya saben, me siguen en Soy Angie Durán. Like a nuestras páginas, síganos, sí. Y estén al pendiente. Por cierto, les dejé el link de todas las páginas para que nos sigan en los comentarios. Así que ahí no tienen pretexto de que no lo encontré. Únanse a todas, sigan a Mariscos Puerto Escondido, sigan a Don John, sigan ahí la página de Say Tú, que es gente cuidando gente. Ahí están todas, únanse a todas. Por cierto, gracias a nuestros patrocinadores Mariscos Puerto Escondido, Don John y Cosméticos Say Tú. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes. A las estén pendientes porque por ahí les vamos a publicar para la convivencia, ¿no?
cómo va a estar, sí, el show. Sí, para la reapertura de la tienda, ¿verdad? Sí, no, y viendo la respuesta, pues vemos cómo le hacemos, porque desgraciadamente no cabemos aquí tanto, ¿no? Sí. Pero vemos cómo le hacemos para organizarnos. Nos dice Rodrigo Pacheco, no se vayan, ya nos tenemos que ir. A ver, sí, ¿para qué llegas tarde? Si no se atasca el metro, bueno, tenemos que ir. Sí. De por sí ahorita ya es hora pico y se nos atasca el metro. Ay, también nos dice Carlos Ovi, adiós, mano. Que estén bien. Cada vez que puedo los veo, más a Cariloca. Gracias. Adiós. Gracias a todos, cuídense mucho y recuerden, arriba las Chivas. Arriba las Chivas.